really be good. Gracias, gracias, Betsy. Nuestro último invitado viene de la Deza Poniente. Claro que sí, le dicen el Maquena de los pobres. Claro que sí, señores. Está a punto de ser tío. Perdón, papá. Dice que es el rey del chiste corto. Aquí está el señor Aquiles Castro. Por favor, el escenario es suyo. Hola. Bueno, no venía preparado. Bueno, ¿qué hace Bob Esponja en el desierto? ¿Qué? Busca arenita. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su hija se llame Rosita y la dejen plantada. ¡Eso, Aquiles! ¡Eso! Dos ratones por el campo, el papá del hijo, y de repente pasa un murciélago. ¡Mira, papá! ¡Un angelito! ¡Eso, Aquiles! Dos hormigas por el, en pleno África, y una le dice a otro: ¡Mira, me compré zapatos nuevos! Y pasa el elefante y dice: ¡Bautizado! ¡Eso, Aquiles! Un niño, se llama Calcetín. Va a la calle y se lo ponen. ¡Eso, Aquiles! Y también imito al señor Cosaco. ¡Estoy running the day, Cosaco! ¡No! ¡Eso, Aquiles! Espectacular, por favor. Pasaron sus dos minutos, lo siento, señor. Bueno. Tampoco gasto toda su rutina. Acá. Póngase acá. ¿Puede estar quieto, don Aquiles? ¿Puede estar quieto un segundo? Viene puesto. Viene, por favor. Ah, lo único de humorístico que tiene es el vestón que le pidió a Bombo Fica. No. Mirando al jurado, por favor, Aquiles, don Eric, por favor. Bueno, inmediatamente observo que hay una revelación aquí. Muchas gracias. Tal como el participante anterior es una revelación, debo señalar que ese era un jurado para 5 minutos, que no mostró todo su desplante y el desarrollo de su talento interno. ¿Lo quiere dejar invitado para los próximos? Por favor, quiero pedir que en cuanto al shock no seamos tan rígidos como los programas estos presidenciales que dicen debate, para mí la debacle presidencial, que no seamos rígidos. ¿Usted le pediría más tiempo? 5 minutos para los genios. Eso. El anterior fue, sí. Oye, Julio. Yo tenía media hora. Te lo digo en serio. Yo tenía media hora. Buena, bien. Que los concursantes tengan derecho a reclamar por el tiempo. Porque esa rigidez que 2 minutos, y en el 2 minutos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser 2 minutos? Si este es un show sin tiempo. ¿Cuántos minutos más le habría dado? Muy buena pregunta, querido Pipo. Yo al jurado anterior por lo menos 3 minutos más. Sí, porque le faltaron como 4 saltos más, pues. Así que. No, al anterior. Al anterior. Pero al anterior era una declamación, no era un monólogo. Era notable. Sí, notable. Era una declamación. Pero lo que pasa es que él es profesor de filosofía, claro. Gran profesor de matemáticas. Debió haber quizá presentado el show de otra forma, no como un monólogo. Bueno, si para eso estamos aprendiendo aquí, pues si los concursantes van como a aprender. Una clase de filosofía que entretenido, ¿no? Una clase de filosofía. Claro que ¿en qué programa viene un concursante a una clase de filosofía? En ninguno. En este nomás que hay tiempo para la filosofía lo abandonaron los sistemas educacionales para que la gente no piense. Porque es mucho más fácil controlar un sistema donde todos son tontos. ¿Cuántos chocolates le da? Yo le doy, al igual que el anterior, 6 chocolates. ¡6 chocolates, lo máximo! No hay libro. ¿Qué le pareció un hombre que se mete en su terreno, en el humor? Sí. No. ¡Colega! Ya somos colegas ya. Oye, no. Tiene entusiasmo el hombre, quiere hacer algo, ¿eh? Con 3 saltos más, está ahí el Festival de Viña. No, sí, está bien, mijo.
usted la quiere rutina decir, tiene que... ¿Usted quiere decir que él ocultó la falta de talento por los saltitos? No, ¿que no, engaña al público? No, es que lo que me hacía reír era el salto. ¿Le claro. gustan los saltos a usted? Es que era bueno, sí. formaba parte de su show. Claro, formaba parte de su show. Las clavadas, todo me gusta. Las clavadas le gustan. ¿Qué es lo más rico? Las Mauricio clavadas? Israel también dice que va al programa ese... Sí, de los clavados. Sí, porque ha clavado medio mundo. Oye, no, está bien. Falta más renovación, sí, porque... Sí, yo venía pasando por aquí. ¿Cuántos chocolatitos tiene para él? 6 también lo va a dar, para que se vaya. Mientras le entregamos los chocolatitos, nos vamos al cielo.